Buenas tardes, vamos a, a comenzar esta nueva actividad del Ateneo de Santander. Darles a ustedes la bienvenida y agradecerles su presencia en este acto. Yo quiero agradecer especialmente a los profesionales que están aquí sentados conmigo en la mesa porque hayan pensado en el Ateneo para desarrollar esta actividad. Una mesa redonda. Con profesionales de atención primaria, de atención especializada, para hablar de un título como es en la mente de la salud. La puesta en marcha en, los próximos, en las próximas semanas o los próximos tiempos de una estrategia nacional de salud mental va a exigir a los profesionales pues, un esfuerzo, no sé si mayor, pero un, un nuevo esfuerzo para adecuar sus act eh, actividades profesionales a estas nuevas realidades que nos toca vivir. En esta mesa me acompañan Adoración Campos, trabajadora social de atención primaria de salud. Ella es socióloga, experta en grupos sociosanitarios de apoyo e intervención en situaciones de crisis y es además, eh, a título personal, buena amiga porque nos, usen, nos unen algunas aficiones literarias, más allá de el ámbito profesional en el que ella se mueve. Está también Jesús Esteban, médico de atención primaria en la especialidad de medicina de familia comunitaria, coordinador de programas docentes, miembro del grupo de comunicación y salud de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria y experto en entrevista clínica. Amada Pellico, enfermera especialista eh, también en la especialidad familiar y comunitaria, licenciada en psicología y doctora en ciencias de la salud. Y Amador Priede, especialista en psicología clínica, doctor por la Universidad de Cantabria, máster en dirección y gestión de servicios sanitarios y sociales, máster en psicooncología y coordinador de salud mental del Servicio Cántabro de Salud. Creo que es una mesa de profesionales de atención primaria que nos van a hablar de esta realidad de los, la dimensión de la salud y la mente. Y sin más, reiterándoles a ustedes el agradecimiento y especialmente a los que están sentados conmigo en la mesa, ellos tienen la palabra. Gracias. Ateneo, Jesús. Eh, la intervención está planteada como mm, exposiciones cortas entre 12 max y máximo 15 minutos, eh, que cada una de ellas daría lugar a un desarrollo mínimo de una hora, si se planteara un ciclo o otro formato. Este bueno, pues es un encuentro con la comunidad en este foro comunitario y son unas pinceladas pues, desde cada perfil y cada cada área de que nos toca la salud mental. Eh, podemos tirar del hilo de esta imagen tan sugerente que nos han puesto ahí un cerebro en las manos, no? Eh, para, para desarrollar un poquito esto. Eh, mi introducción eh, mmm, sería hablar para empezar del cerebro donde empieza la trama de la salud, el cerebro que es social y es emocional. Crea a su vez el cuerpo colectivo, porque en todo lo que hacemos están los otros, presentes, ausentes, afectivos, hostiles, indiferentes. El cuerpo habla con la mente, se mueve por emociones, primero siente y después piensa. Una de las palabras eh, que más escuchan desde hace tiempo, asociada a una emoción, es la palabra incertidumbre, sobre todo en los medios de comunicación. La inteligencia se mide por la capacidad de manejarla, decía Kant. Otra palabra que se oye es vulnerabilidad. Sentirse vulnerable es estar abierto a todo. Y en la calle, en las conversaciones con amigos, en las conversaciones sociales, una de las palabras más frecuentes es miedo. Hablar rebaja el miedo, regula la respiración. Hablar por hablar es antidepresivo. Hablar por hablar en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de la conversación espontánea, porque lo que más se hace en estos tiempos tan, tan rápidos es eh, utilizar más una conversación estratégica con un objetivo muy concreto y muy rápido. Y una comunicación que a veces es un poco el, el juego este que se hace en cursos de comunicación del teléfono escacharrado, porque no hay un nivel de escucha suficiente o de comprensión suficiente um, o para elaborar lo que quieres decir, lo que quieres pedir, lo que necesitas decir, por esa rapidez. Eh, en las relaciones humanas toda previsión se basa en dos preguntas que nos hacemos al conocer a alguien. ¿Puedo confiar en esta persona? ¿Puedo respetarla? Somos el primer país del mundo en consumo de fármacos ansiosos o depresivos. Gestionamos peor que otros la incertidumbre y el miedo. Antes del 2008, de la crisis de 2008, el bienestar estaba inflado, estaba dopado. Cuando todo se viene abajo para mucha gente de la noche a la mañana, derechos, servicios o estabilidad. Eh, esa es una pregunta que dejo en el ambiente, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué somos el primer consumidor? ¿no? Eh, en la comunicación humana también tenemos que codificar muy bien los mensajes que recibimos, porque de eso depende nuestra supervivencia. Y, y estos mensajes en temas que nos preocupan en este momento están muy interferidos por una desinformación desinteresada, tóxica. También hay de la buena, pero requiere otro esfuerzo: buscarla y estar ahí ¿no? eh, para que no te la cuelen eh, desde todos los eh, sitios posibles, redes digitales, eh, etcétera películas de todo tipo, ¿no? de medios de comunicación colectivos más amplios o, o, o más pequeños. ¿Qué se puede hacer? Repite más y piensa menos, dice un anuncio de Adolfo Domínguez, que está basado en una frase de Pinker, el, el psicólogo experimental, que la han cogido, son muy listos en publicidad y, y este es el último anuncio que tienen en en, en, un, en un tema de ropa, no. ng tiene otro ahora mismo que es eh, todos somos nómadas. Entonces es gente muy joven que parece que se lo está pasando estupendamente viajando por ahí de trabajo en trabajo y que todo es guay. Y, y bueno, cuando sabemos que sobre todo la, la movilidad tiene que ver con ir de trabajo en precario y, y precario y ir y volver salir de tu país y volver a casa de tus padres, al, caso, al cabo de unos años, en muchísimos casos que conocemos. Eh, las sociedades competitivas son mucho más estresantes y, y ese, ese, digamos que si la salud mental fuese una piedra que tiráramos al río, podríamos ver sus ondas expansivas. Eh, la más grande sería la económica, que en este momento tiene un pico <coughs> muy violento. Eh, las eh, em, em, empresas que más dinero mueven en el mundo son las de armamento, las de explotación sexual y laboral y las farmacéuticas que nos dan calmantes para aguantar todo lo demás. Las farmacéuticas eh, gastan ocho veces más. En lobbies para vender su producto, ocho veces más que la industria de armamento, que es fuertísima. De manera que, por ejemplo, donde más eh, se puede ver esto, en Estados Unidos, hay eh, ahora más gente que muere por opiáceos que por armas. ¿Mm? Hay un. Un autor de un libro que se llama El Círculo, que esta semana han pasado, se, se hizo película y la han pasado por televisión, El Círculo, que habla de las élites dentro de Google y cómo funciona, como una secta, como una mafia. Y, y él dice que Estados Unidos, y es americano, es una sociedad bárbara y que España, eh, está bien oírlo y decirlo, es una de las sociedades más avanzadas del mundo. ¿Eh? en derechos individuales y derechos civiles. Y bueno, pues está bien, porque a veces desde dentro solo vemos lo que nos va mal o, o lo que sea criticable. Y en perspectiva tenemos muchísimas cosas buenas. Estar bien con los otros es una, una, una de las formas de protección para la salud y de protección emocional. Que está muy relacionada con el estilo de vida y la, y, y la salud, en definitiva. Eh, estar bien con los otros, conectar sentimientos, estados de ánimo, son recomendaciones que van desde Aristóteles hasta por referentes conocidos actuales eh, de neurociencia: está Nazaret Castellanos, o primero Damasio, eh, el psiquiatra que fue jefe de salud pública en Nueva York, Rojas Marcos. Él dice que, por ejemplo, estar bien es comerte unas croquetas ahora y que te estén gustando. Y ya está. No vamos a hacer más, más planes de futuro que es muy incierto. Bueno, eh, son esto que también es un, una, una corriente que, que, que tiene sus. Su, es una forma de protección, como todo el tema de la meditación o el aquí y el ahora concentrarte en lo que puedes controlar, porque la, la mayoría de las cosas, sobre todo las cosas gordas, escapan de nuestro control. Entonces eso es inabarcable, es una fuente de angustia muy grande. Eh, ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud la salud mental? Pues dice, es el estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida puede trabajar de formas productivas y fructíferas y aportar algo a la comunidad. En las interferencias, las dificultades para que esto sea posible y en, y en entender que la persona no es la única responsable de lo que le pasa, es donde está el trabajo por hacer desde diferentes ámbitos, fuera en la comunidad y dentro en el sistema sanitario. Eh, por tanto, la salud mental es un conjunto y es un resultado. tiene que ver con el bienestar emocional y el entorno. y lo que está en el debate son los trastornos mentales. vamos a decir los pequeños trastornos mentales. él nos va a hablar con, eh, de este tema mucho, mucho mejor, más, con más precisión. pero, sobre todo, estamos hablando de procesos desadaptativos, lo que se llama el síndrome ansioso depresivo que hasta hace poco, eh, hasta, hace poco no, hasta el 2008 eran procesos de adaptación a una situación nueva que no te invalidan para la vida diaria, pero te provocan un malestar y unos síntomas en el cuerpo y, y una, eh, pues un malestar emocional que no te deja ser tú del todo. ¿no? Entonces, lo que se, se ve desde la crisis del 2008 es que estos empiezan a aumentar. Pero, y, y lo que se ve que eh, empiezan eh, gente que por primera vez acude eh, al, a su médico de cabecera, de familia, a pedir ayuda por síntomas ansioso-depresivos y a pedir un medicamento que, a, eh, al que se ha estado resistiendo durante mucho tiempo para mm, poder seguir llevando su vida funcional. ¿eh? No, no es gente, vamos a decir, pusilánime. Que, que se haya eh, escondido detrás del, del fármaco y que se quiera beneficiar un poco de lo que se llama el rol del paciente. No es ese perfil. Y ahora estoy hablando de una, de una investigación que yo hice. Estoy hablando de esos pacientes eh, que, eh, que, a los que yo entrevisté en, eh, en un centro de salud urbano y derivados de consultas médicas por estos síntomas, ¿no? con estas características. Entonces, las conclusiones mmm, mmm, me llevaron a, a eh, analizando el, el relato, la entrevista abierta donde tú no condicionas con preguntas cerradas, eh, que mmm, era un malestar emocional, un mosaico del malestar asociado a violencia cotidiana, dividida en cuatro categorías y por este orden laboral, de pareja, familiar y asociado a la migración. Como digo, eran personas muy fuertes que creían en el, eh, que creen en el trabajo en, en equipo, en, en la justicia. Eh, estos que luego vemos pues, en Francia con los chalecos amarillos, por ejemplo, ¿no? que ya no son ni de derechas ni izquierdas ni de centro. Es gente que está muy enfadada con un malestar porque le han roto las reglas del juego con las que han, ah, se han socializado, han crecido eh, con una serie de, de derechos respetados y, y adquiridos eh, que, de, que de pronto se vienen abajo a partir de una crisis, por ejemplo. ¿no? Eso en cuanto a la onda expansiva económica. Luego estaría. La del contexto. La del contexto es el estilo de vida. El estilo de vida no se elige. Muy pocos pueden elegir el estilo de vida. Es lo que te puedes permitir. Y eso va desde la alimentación hasta los viajes o no que puedas hacer de vacaciones, etc. Y, 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 y cómo tengas el confort de tu casa, por ejemplo. Hay una tercera onda que sería el, la, la, la persona. ¿eh? Eh, vamos de lo grande a lo más pequeño. ¿Cómo esa persona somatiza todo, to, to, todo ese contexto, ¿no? ese, esas influencias de lo macro a lo pequeñito? ¿Y cómo somatiza y cómo eh, eh, enferma de la manera que sea? ¿no? ¿Cómo se cuantifica ese malestar que de pronto se ve ahí esparcido en esa onda primera tan grande? Dejo fuera hablar del tema del suicidio en los jóvenes porque eso merece un tema aparte y, no, y eso, es otra cosa. Eh, recomiendo una película que se llama Las Gentiles, que habría que pasarlas por los, pasarla por los institutos, porque refleja muy bien la influencia de, de las redes, eh, la relación en, entre iguales, la competitividad que se establece, las referencias como aspiracionales ¿eh? y, y el miedo al futuro en jóvenes, ¿eh? sobre todo destacaría eso, eh, la, la competitividad a la que se ven expuestos y el miedo al futuro, aparte de lo que se diga después. Eh, desde el principio de los tiempos, las necesidades humanas no han cambiado mucho. Mm, lo poco que sabemos desde el Australopithecus, pues sería antropológico, pero el, eh, hasta hoy mm, las necesidades más importantes son emocionales y serían la pertenencia, sentirse parte de algo, grupo, movimiento o acción, el reconocimiento, ser, ser importante para los tuyos. No tienes que llegar a ministro, pero que en tu grupo de iguales seas reconocido, tengas tu sitio, seas escuchado se ha respetado. Y los vínculos, los vínculos afectivos, de apoyo, sociales, comunitarios. Vamos a de decir que en términos de psicología social nos movemos en relaciones entre cinco personas, que sería nuestro comité más cercano, hasta lo más periférico, que podría llegar a 150, más o menos. ¿no? Entonces vamos saliendo de lo íntimo, lo familiar, eh, la comunidad, lo social. ¿Mm? diferentes niveles de relaciones. Estamos entre pusilánimes y sobreadaptados. Hay gente que piensa eso, que es que ahora de pronto pues de no hablar de emociones y contenerlas, pues ahora se habla de emociones. Y esto ha estallado y todo el mundo se siente aceptado hablando de emociones ¿no? o, o de malestar. Eh, yo, como digo... En este, en este estudio no me salieron pusilánimes, me salieron sobreadaptados. ¿eh? Entonces, lo que, se, eh, lo que se está viendo ahora es que esos mm, eh, síndromes ansiosos depresivos, que eran periodos más cortos, se van alargando y se van cronificando. ¿Por qué? Porque las circunstancias que generan ese malestar mm, no cambian. Eh, El plan, bueno, quería terminar diciendo también por la parte que me toca, que soy trabajadora social de, de atención primaria, que sobre todo este, esta investigación a mí me parece que hay que hacerlas pues sobre todo para hacer luego propuestas, ¿no? que sirvan un poco para unas líneas de acción después. Y, y yo lo que, lo que proponía al final de la investigación es retomar una cosa que ya habíamos empezado a hacer como trabajadoras sociales en los 90 que era la intervención familiar en situaciones de crisis, que es una intervención corta, en primeros momentos donde la cosa no está cronificada, y todavía eh, puedes ayudar a la persona, tanto con gestión de recursos como con técnicas eh, de apoyo psicosocial. ...de contención, acompañamiento, etcétera... ...y también retomar los grupos que se empezaron a hacer en los 90... ...en, en muchos centros de salud, de apoyo... Eh, ...por trabajadoras sociales... ...y yo por ejemplo trabajaba siempre eh, con enfermería... ¿eh? Los, ...eran mixtos y abarcábamos pues más... Eh, y, ...y desde luego son, son grupos que, que funcionan... ...esa es nuestra aportación desde atención primaria a esa intervención en temas de salud mental, como hemos dicho. Y termino diciendo que el plan estratégico para los próximos años subraya precisamente la necesidad de un enfoque psicosocial y de acercamiento a la comunidad en, en el sistema sanitario, en atención primaria. Eh, también habla de reorganizar servicios que presta la población, de esto saben también mucho pues, Jesús y, y Amada porque desde los años 80 que, que empieza la, la gran reforma sanitaria, la, la joya de la corona, eh, pues eh, se ha trabajado mmm, preventiva y asistencialmente para todo, o sea, la cartera de servicios es que tiene de todo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, que hace 10 años se reduce la tasa de reposición de los médicos, por ejemplo. Entonces, si, si eso se, se corta, no podemos hacer las mismas cosas. Y, 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 y ni podemos hacer otras, sobre todo, ¿eh? de manera que también la, la reestructuración, eh, bueno, es otra otra propuesta que está en el plan estratégico, ¿no? Una reestructuración que permita servicios más eficaces y donde intervenga el paciente con una corresponsabilidad mayor en el plan de, de salud propio. ¿eh? Que no sea pasivo, que, que haya un feedback más, más cercano entre el paciente y también de implicación de la comunidad, ¿eh? haciendo acciones comunitarias. Pues muchas gracias. Yo doy paso a, a Jesús Esteban. Muchas gracias. Eh, gracias, Dori. Eh, me ha presentado mi no. me ha presentado Dori como médico de familia. Yo estoy encantado de ser eh, médico de familia, pero sobre todo soy médico de pueblo. Soy el médico de Lierganes, que está en el de los pueblos más bonitos de España. No hace falta que decirlo, pero tenía que decirlo. Y, y eh, voy a intentar ser muy breve. No quiero extenderme más allá de. Perdona, ¿cómo salgo de.? No voy a extenderme más allá de diez minutos. Y cuando me comentaba Dori, eh, le preguntaba cómo podía. Eh, ¿Qué podía aportar a, a la mesa y a la discusión? Eh, al final creo que, dándole vueltas, creo que voy a aportar lo que, lo que pienso que, como médico de pueblo. Y ya con unos cuantos años de ejercicio eh, y haber vivido, como decía Dori, la reforma. De, cuando yo era residente, coincidí con Dori en, mi, en el centro de salud de Camargo eh, y eran los, los felices 90. Y, y haber vivido la, la reforma y haber vivido muchos cambios, ¿qué es, que, que es lo que pienso que, que estamos y dónde vamos? ¿no? Entonces, sin más, voy a, voy a ilustrar cuatro ideas. No sé si se ve bien. Sí. Lo he titulado drama en tres actos, porque, bueno, como somos tres, somos tres, y bueno, una manera de hacerlo broma, una broma, ¿no? Eh, bueno, lo primero, como decía, el primer acto, perdón, eh, desde mi consulta veo la calle. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy curioso. Eh, yo lo adelantado, Dorina. ¿no? Estos, es los ingleses que tienen mucha, in mucha iniciativa para todo, ya hicieron esto de aquí, que es eh, un mapa del suburbano, pero donde, depende de la estación del, del metro donde te bajaras, tu esperanza de vida cambiaba, basado en datos reales de, de morir, mortalidad. ¿no? Aquí ya lo han trasladado, esto de aquí es un mapa de Sevilla, ¿no? del suburbano. Entonces es muy curioso, porque si se fijan, depende que tú te bajes en esta estación, esta es la tasa de mortalidad en adultos entre 45 y 64 años, para mujeres o para hombres. ¿no? Entonces depende de donde te bajes, pues a lo mejor tienes una tasa de mortalidad más o menos aceptable, o es casi un 40% más. Y esto es una manera de ilustrar lo que comentaba Dori, ¿no? que lo que vemos cuando pasamos consulta mirando a la calle es la vida. ¿no? Y lo que vemos es que hay muchos más factores que no son solamente los condicionantes biológicos. Eh, y eso lo, lo va a decir mejor el, el, el doctor Armador, porque es su campo, pero nuestra experiencia es que la prevalencia de trastornos eh, psiquiátricos mayores no ha cambiado. O sea, Seguimos más o menos, yo sigo viendo más o menos en mi cupo el mismo porcentaje de pacientes con psicosis, el mismo porcentaje de pacientes con trastornos bipolares. Sin embargo, lo que ha crecido exponencialmente, como decía Dori, es el porcentaje de pacientes que quejan síntomas, síntomas de la vida, ¿no? Síntomas, bueno, esta película, imagino que la conocerán muchos de ustedes, ¿no? Que refleja pues lo que vemos ahí. Estamos viendo soledad, estamos viendo abandono. Estamos viendo gente que le prometieron un determinado funcionamiento social, es decir, estudia y tendrás un buen trabajo, ¿verdad? Vale, pues um, uno, de, uno de cada seis pobres tiene educación superior, ¿no? De o sea, que se está rompiendo el contrato social. Estamos viendo, como decía Dori, que um, la gente ya no vive en el mismo sitio, ni con los mismos parejas, ni con los mismos valores. Estamos en un momento de transición. Y todo eso... Es lo que está produciendo esa, o por lo menos contribuyendo a producir esa sociedad en la que, en la que nosotros vemos, ¿no? en la que nosotros acude ¿no? Es muy curioso, porque lo que nos están diciendo es esto: ¿no? este chiste que me parece muy ilustrador. ¿no? Es, ¿no? Dice, este koala tiene un problema de salud mental. Claro, le hemos cortado el, el bosque. Si no estuviera ansioso, realmente es que estaría psicótico. ¿no? Es decir, y lo que queremos es que el koala se quede tranquilo, pero sin árboles. ¿Vale? Y eso no, no Y en este punto, sí, a lo mejor voy muy rápido, pero insisto, ¿no? creo que lo más rico es que luego compartamos todos una conversación. Eh, y en este punto eh, es donde llegamos a la atención primaria. ¿no? Me he permitido el, la broma de parafrasear la, la famosa frase, ¿no? ¿Eh? y que ahora ha cogido mucha fuerza. ¿no? Ahora lo he cambiado, he cambiado el otro término, no quiero citarle, he cambiado el otro término por atención primaria, barbarie. ¿no? Eh, que además es que es un, toda una corriente que hay ahora, ¿no? Y que qué viene a decir, eh, bueno, esto, este artículo, que es de referencia, de no 2005, eh, es un artículo de Starfield, que puso una, una prestigiosa pediatra, pero además es una de, la mayor, una de las mayores expertas en sistemas sanitarios, puso de manifiesto que los sistemas sanitarios más eficientes eran los que tenían una atención primaria fuerte. ¿no? Y eso fue un artículo que está, bueno, no se lee muy bien sobre la imagen, pero está, es un trabajo de investigación muy, 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 muy fuerte, muy potente que se, publica, que se hizo en la Joe Hawkins. Y, y bueno, se supone que todos los políticos se agarran a eso, ¿no? Una atención primaria fuerte, sí, pero cuando Bárbara Starfield habla de atención primaria, ¿de qué atención primaria está hablando Bárbara Starfield, no? Entonces, perdón. ¿Qué? Ahí. Eh, pues claro, de una atención primaria que tiene que tener estas características. Accesibilidad, entendida como el esfuerzo por aportar los servicios a las personas cuando lo necesitan y acorde a su situación económica, social y emocional. ¿Mm? Es decir, facilitar el acceso a quien lo necesita, no solo a quien lo pide, que son dos cosas distintas. ¿Mm? Longitudinalidad, es decir, la misma persona, el mismo profesional ya sea una enfermera de familia comunitaria o un médico de familia comunitaria, sigue al mismo paciente durante toda su vida y le atiende en diferentes fases de su vida. Integrada, es decir, que es capaz de atender a todos los diferentes aspectos de la salud de una persona y coordinada, porque es el agente sanitario, es el abogado, es el gabinete, ahora que no voy a decir el nombre. De, estos, de esta publicidad que nos invade, ¿no? de estos que te arreglan todo legalmente, no voy a decir el nombre por hacer publicidad, esto sería igual, pero a nivel sanitario. ¿no? Y esto es lo que la atención primaria que funciona, pero no es la que tenemos. ¿no? Y en esta atención primaria, que no son solo médicos, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, administrativos, ¿no? los médicos, ¿qué podemos hacer? Y, pues, cuando hablo con mis compañeros, soy médico soy médico de pueblo, ¿eh? pero claro, tengo que tener algún título. Entonces, soy médico especialista en medicina familia comunitaria. Entonces, ¿Especialista en qué? Mira, este artículo de aquí, yo cuando tengo a los residentes conmigo se lo hago leer obligatoriamente, sí o sí. Está escrito por Jonah Heath, que fue la, la eh, presidenta del Colegio de Médicos Generales Ingleses y un referente en ética, bioética y también en medicina narrativa y ese artículo se llama el arte de hacer nada no que es la medicina de familia el arte de hacer nada ¿no? es lo, más o menos cuando hablas con tus compañeros del hospital tienen esa idea así nebulosa ¿no? ¿Qué, hacer, qué hacéis vosotros nada y cuando Jonathan decía el arte de hacer nada decía que el hacer nada consistía en esto no no me aparece hay que comprobarlo eh, consistía perdón es que no me aparece ahí que no, eh. consistía en primero escuchar pero escuchar lo que diríamos una escucha activa no escuchar percibiendo lo que estás escuchando y como bueno amador puede, puede comprobar puede testificarles una de las tareas más difíciles es hacer una escucha activa bien hecha luego pensar porque los condicionantes de que te cuentan tus pacientes son mucho más complejos, no son solo biología, son biología, son marcos sociales, son marcos familiares, son marcos culturales y tienes que jugar con ello en tu cabeza. ¿no? Luego esperar, porque el recurso diagnóstico más potente que existe es esperar y ver, y el menos, el menos dañino, aunque parece lo contrario. ¿eh? Luego ser testigos, porque los médicos de familia, igual que las enfermeras de familia, somos los testigos de la vida de las personas. Vemos a las mismas personas con muchos problemas. Nuestros compañeros de hospital ven el mismo problema en muchas personas distintas. ¿no? Y eso te da una perspectiva diferente, porque eres un poco mmm, el que siempre está ahí, o la que siempre está ahí. ¿no? Y luego lo último, que es muy importante y no se sé da la relevancia que tiene. Y es prevenir el daño. Cada vez más, y cada vez cuando somos tenemos más capacidad tecnológica a intervenir en la biología, podemos ser más dañinos. Y una obligación, y ya se conoce como la prevención cuaternaria, ¿no? es, es, es sobre todo ser prudentes porque podemos hacer más daño de lo que arreglamos. Esas son lo que hace, eso es lo que hacemos. No hacemos nada. ¿no? Lo que decía, hacer nada. ¿no? Lo de, el libro que les pongo, aparte que seguro que algunos de ustedes le conocerán, es un ensayo precioso de John Berger, famoso intelectual que siguió a un médico de familia inglés en los años 60 durante un año, vivió con él, le hizo fotos, se llamaba John Sessel y estaba en una zona rural deprimida. Y ese libro es uno de los ensayos antropológicos más bonitos y más potentes y más afilados que se han escrito sobre, sobre ser médico y médico rural y en concreto el, lo que decía aquí de ser testigo John Berger lo dice en un momento no Sasales es el notario de su comunidad es el que les ha visto llegar les ha acompañado y les ha visto irse ¿vale? y esa potencia esto queda como muy romántico ¿no? dices ah qué bonito te, pero esto funciona y ahí es donde yo quería parar eh, no solamente tiene que tener esa relación hay que tener esa relación y hacer lo que hay que hacer no y hacer lo que hay que hacer significa dos cosas primero Intervenir donde tenemos eh, lo primero es hacerlo con evidencia. Esa página que les pongo ahí como ejemplo, esto es una corriente que se llama ¿no? la elección inteligente, que se basa en reunir las evidencias, las pruebas que tenemos sobre las actividades que hacemos, cuáles funcionan y cuáles no. Y hay que hacer lo que funciona, que no siempre es lo que pensamos que funciona. Y una de las cosas que he que funciona es la intervención comunitaria de Aquí les he puesto como ejemplo uno de los blogs que tenemos de referencia ahora, que es uno de los popes de, de la intervención comunitaria, que le tenemos, es vecino nuestro, es el doctor Rafa Cofiño, <laughs> en Asturias, y, y es uno de los más dinamizadores de intervención comunitaria. Y claro, eso queda muy romántico, muy bonito, pero cuando hablamos de qué podemos hacer los médicos de familia, eso funciona, porque al final podemos quedarnos en una aproximación un poco romántica, si me permiten. ¿no? Pues miren. En febrero de este año, una de las revistas más prestigiosas, que es el, eh, la revista británica de Medicina General, British Journal of, Journal of Practice, publicó un trabajo de observación muy riguroso que todos cuando lo leímos pensamos que iba a ser la bomba. Porque vieron qué pasaba cuando a nivel de, de mortalidad, hospitalizaciones y visitas a urgencias, cuando la relación de un médico con sus pacientes era continuada. Y es que esto es increíble porque... Pensábamos que iba a ser un bombazo, perdón, Pensábamos que iba a ser un bombazo porque lo que vieron, entre otras cosas, es esto. Cuando la relación se mantenía tres años, el descenso de ingresos hospitalarios era del 12%. Pero cuando era de más de 15 años era del 30%. O sea, había un 30% de ingresos menos en aquellos grupos de pacientes que eran seguidos más de 15 años por el mismo médico. Pero es que cuando hablamos de el otro dato fue mortalidad por todas las causas que, que estamos hablando de una cosa muy gorda, habla la redundancia es mortalidad por todas las causas para que se hagan una idea no sé si habrán seguro que han visto una campaña hace poco en todos los medios de comunicación de un fármaco para el Alzheimer que era anunciado como la pera limonera hablando mal y que en los trabajos de investigación lo único que había demostrado era disminuir en una escala de medición dos puntos y en un periodo de seis meses. Lo tuvimos hasta en la sopa. A un precio exorbitante. ¿Se imaginan ustedes un fármaco que disminuyera la mortalidad por todas las causas? ¿Un 25%? ¿Por todas las causas? ¿Cardiovascular? ¿Cáncer? ¿Suicidio? Piensen en todas las causas. ¿Un 25%? Si una farmacéutica tuviera ese fármaco, no quiero ni decirles qué bombardeo tendría. Esto fue un bombazo de artículo de febrero de este año, del 22, que pasó sin pena ni gloria. Y el tercer acto. Eh, no sé si los, los que escuchan a una, una cadena de radio muy famosa, que es la SER, hay un programa de humor donde siempre meten un, una muletilla, ¿no? que dice, dice una voz que dice una señora, dice, ¿dónde vamos, señorita, dónde vamos? ¿No? Pues es, ¿dónde vamos? Pues no pinta muy bien. Mira, aquí les he puesto... Una, una tabla que es muy interesante, que es la pirámide por edades de los cardiólogos y de los médicos de familia. Son datos sacados del, del Ministerio de Sanidad de este año. Si se fijan, no sé si se verá bien porque los datos eh, no es muy grande, estos son los médicos de familia, estos son los cardiólogos. Los cardiólogos son eminentemente jóvenes. ¿no? Eso es, un, es una buena noticia. Significa, para los que vamos ya para cierta edad, significa que vamos a estar bien surtidos de cardiólogos. ¿No? Este es el otro problema. Estos son los médicos de familia. Estos son eh, mayores de 55. Si se fijan, más del 40% de los médicos de familia en 10 años desaparecerán. Y miren, esto es un recambio. ¿Les parece que va a haber recambio? No. No va a haber recambio. Con lo cual, ese medicamento que disminuye la mortalidad un 25% va a desaparecer. Y dice, vale, pues hacemos más médicos. No es la solución. Este año las plazas de medicina familiar en el MIR quedaron desiertas. Y los que se frotarán las manos son el resto de los países europeos, porque exportamos 18.000 especialistas que los formamos nosotros con nuestro coste, como a través de la financiación vía impuestos. Es decir, que podemos abrir todas las facultades que queramos. Los europeos están encantados y nos están aplaudiendo. Y genial, ¿no? Claro, dice, no hay médicos. Bueno, no hay médicos. Este es un blog muy bueno que les recomiendo que se animen a leer, eh, escrito por un médico de familia, donde la última entrada decía, bueno, hay gente que sí encuentra médicos. Eh, si te fijan en esta, en, esta, en esta lista, esto es el, crecimiento, este es el crecimiento de la población desde el 2005 hasta ahora, que es más o menos estable. ¿vale? Esto es lo que han crecido, creo que los rojos son los médicos de familia, lo azul las enfermeras de familia. Y esto es lo que ha crecido las enfermeras hospitalarias y esto los médicos hospitalarios. Con lo cual, no hay médicos, bueno, depende para qué. Les hablaba del, de un hombre afortunado. Es curioso porque hace cinco años han hecho lo mismo. Ves que se lo han editado ahora en Inglaterra, es una mujer afortunada, porque en el mismo sitio donde trabajó John Sassel, ahora un, también una, una antropóloga muy conocida, que es Polly Morland, acompañó a un médico general inglesa en el mismo sitio donde John se había estado y John Berger la había acompañado y la población había cambiado la gente ya no tenía paciencia quería cosas inmediatas o sea, la cosa no pinta bien y sobre y con esto ya voy cerrando y sobre dejar de hacer lo urgente va a hacer lo importante esto es otra cosa que pensábamos que iba a ser un bombazo y que pasó sin pena ni gloria es una revisión de la Cochrane. La Cochrane es un organismo independiente que se dedica a revisar eh, los datos que tenemos de investigación eh, con una metodología rigurosa de decirnos sus recomendaciones, ¿no? que funciona y que no funciona. Revisaron casi, me parece que eran 1.500 prácticas en medicina, ahora, que estamos haciendo, y el 80% no tenían evidencia que la sustentara. Que no quiere decir que no funcionen, simplemente que no tenían evidencia. Ha pasado sin pena ni gloria. Pero mientras tanto, como decía antes Dori, la industria farmacéutica, vemos campañas como esta. No, no voy a enseñar al laboratorio que la pone. Y dice, el tratamiento precoz en cárcel de próstata, vaya, vaya a su médico. Eh, hicimos un, un, En mi centro hicimos hace dos años una cosa muy curiosa, que era, cogimos todas las, pre, todas las prevalencias esperadas de pacientes, es decir, pues el que publicaban... Eh, a través de publicidad farmacéutica para los médicos, ¿no? decían, el 40% de las diabetes no están diagnosticadas, el 60% de, de los trastornos no están diagnosticados. Y entonces empezamos a calcular cuántos pacientes teníamos nosotros en nuestro centro sin diagnosticar. Y nos salía que según eso, según el número de enfermedades sin diagnosticar y el número de pacientes que teníamos, cada uno de nuestros pacientes tenía una media de entre 7 y 8 enfermedades. ¿No? Ya. No es muy creíble. Entonces... Esas campañas tienen un origen, como decía Dori, que es eh, la venta de la salud ¿no? y la salud como un negocio. Cuando lo contrastamos con la evidencia, no sé si lo podrán leer bien, esto es la referencia que les digo de este sitio independiente de la Cochrane, en concreto sobre el cáncer de próstata. Viene a decir esto, no, no, sé. no sé si se lee bien, pero viene a decir que eh, los. Los datos agrupados actualmente demuestran que no hay reducción significativa de la mortalidad por cáncer de próstata y de la mortalidad general cuando se hacen campañas de cribado y que los daños pueden ser importantes y no recomiendan hacerlo, por lo menos sin consentimiento informado a los pacientes. O sea que en esas estamos no quedan profesionales, tenemos mucha presión social, mucha presión económica de grupos que bueno, que se está jugando mucho en ello. Tenemos una población que, por los cambios que hemos visto, que ha comentado Dori, que probablemente comentarán mis compañeros, es una, una sociedad que, que prima la inmediatez. En, un, en una encuesta muy interesante que hacía la Kaiser permanente, no sé, ¿le sonará la Kaiser Permanente? La Kaiser Permanente es la aseguradora más potente ahora en Estados Unidos y hacía una encuesta entre sus asegurados y más o menos como... Bueno, pues dando facilidades en la póliza, por decirlo de alguna manera, y les daba diferentes tipos de cuotas más o menos muy similares y que les decía que, que preferían si alguien más o menos un médico estable o poder contactar con cualquier médico en 24 horas en cualquier sitio. Y les decían que poder contactar con cualquier médico en 24 horas en cualquier sitio, en cualquier dispositivo. Claro, les recuerdo la, 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 el, el artículo este que les decía que había sido un bombazo, ¿no? de reducir la mortalidad el 25%, sí. En relaciones que duraban más de 15 años. Con lo cual, la cosa no pinta muy bien. Y ya voy cerrando, ahora sí, si sí consigo pasar de transparencia. Y quiero cerrar con, con este libro que, que probablemente también conocerán. Está escrito por un médico de familia y una psiquiatra, la psiquiatra Marta Carmona, el médico es Javier Padilla. Y relata todo esto que les digo: ¿no? de cómo está la sociedad, cómo está cambiando. Que, qué discurso estamos dando, qué discurso nos están dando. Y eh, tiene muchas intervenciones, pero una de ellas es esta, que dice que es una narrativa un poco peligrosa ¿no? responder a, a esta sociedad con resiliencia. Dos ¿no? esclavos muy resilientes y como una tolerancia a la frustración. Genial. Y esto es un libro que digo yo, yo siempre estoy, también se lo hago leer a todos los residentes que están conmigo. Y en un momento. John Berger dice esto, ya hace, hace, se lo dice, hace casi 50 años. ¿eh? Eh, es uno de los muchos dilemas a los que se enfrentan los médicos y los psicoterapeutas. ¿Hasta dónde debe uno ayudar a un paciente a aceptar unas condiciones que son la menos tan injustas y tan malas como la enfermedad que padece? ¿no? Y que se lo está provocando. Y nada más, perdón por el tiempo, si me he extendido mucho y muchas gracias. Bien, buenas tardes. Antes que nada, pedir disculpas, espero que la voz me acompañe esta tarde porque es uno de mis puntos flojos habitualmente, pero hoy más que nunca. Y yo soy Amada Pellico, soy también enfermera de pueblo, de un pueblo al menos tan bonito como Lierganes, en este caso, el Suances, uno de interior y el otro de costa. Y siempre lo, lo llevo a gala porque creo que es uno de los regalos que me ha dado la vida estar en Suances. Cuando Dori contactó conmigo y me pidió venir a hablar de salud mental como enfermera de atención primaria, a mí me vino a la cabeza eh, esa frase que se atribuye a Sócrates: eh, Solo sé que no sé nada. Digo, pues es que yo de salud mental hago en mi consulta las cosas lo mejor que puedo, pero me da una sensación de impotencia de, de que quizá. No llego a donde debería llegar, o que la intervención que yo pueda hacer en salud mental no se ajuste a evidencia, o me falta formación. Eh, y eso que soy, digamos, una, en cuanto a enfermera de atención primaria, creo que ha sabido escoger, porque soy un poco una enfermera media, que no mediocre, media, así como ni, ni chica ni grande, ni joven ni vieja. Eh, Estamos muy formados y tenemos una gran oferta formativa en la parte de la salud física. La Organización Mundial de la Salud, saben ustedes que define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces, eh, sanitarios estamos sobreformados o tenemos mucha, mucha oferta formativa en todo lo que tiene que ver con lo físico. La parte mental y no digamos nada la social. Eh, la sensación, como les digo, es de impotencia. Y eso que. En, resulta que yo me, me encanta estudiar y, y tenía ese gusanillo y, y, y tuve la oportunidad de hacer la licenciatura de psicología en la UNED. Y si alguno de ustedes sabe cómo funciona la UNED, te recomiendan unos libros así de gordos, entonces tienes quizá mucho bagaje teórico, pero no ves personas, que al final es, es como, como uno. Eh, sabe de lo, que, de lo que habla, que es viendo personas. Bueno, pues a, además eh, me dijeron: esto hay que contarlo a capela. Yo suelo apoyarme en un, en, un, en un PowerPoint. Entonces, ¿cómo voy a estructurar yo esto para que no se me duerman o no se me duerman lo menos posible? Eh, con una estructura de, de DAFO, viéndonos eh, los profesionales de atención primaria por dentro, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y luego lo que nos viene de fuera. Eh, primero hablando de las amenazas y cerrando hablando de las, de las oportunidades que tenemos. En cuanto a las fortalezas, dicen de la atención primaria que es accesible. Efectivamente, es la, la, la primera puerta de entrada al sistema. Suelen decir que a veces da, da miedo lo de puerta de entrada porque podemos tener un poquitín complejo de felpudo. ¿no? Que somos así los que resolvemos todo. Pero cierto es que... Yo un día con, con un paciente que, me, que en el contexto de una consulta para una cuestión física, es decir, me lo habían derivado para, para hacer un electrocardiograma, el hombre acabó contándome unas preocupaciones que le, que le sobrepasaban. Y yo mmm, cerré aquella conversación, me despedí de él diciéndole, eh, fulanito... Mmm, si necesitas que te ayudes que te ayudemos si sientes que esto puede contigo cuenta con velasco y conmigo hablando del, del, del médico de familia entonces creo que ahí refleja muy bien eso que, que, que sentimos de la accesibilidad ahora bien accesibilidad o no mm, quizá en los pueblos somos unos privilegiados porque yo en mi pueblo la gente tiene una accesibilidad en 24 horas pero cada vez menos en la ciudad. Probablemente si ustedes descuelgan el teléfono, no tengan acceso a su médico de familia o a su enfermera de familia en 24 horas. Entonces, ahí creo que, que, que tenemos mucho por mejorar. Y además contamos otra de las, de las fortalezas que tenemos los profesionales de atención primaria es que tenemos la confianza de la gente. Somos eh, sienten un espacio seguro. En el contexto de, un, de otra consulta por un seguimiento de una patología crónica aparentemente física, ellos ven un momento en el que eh, tienen un, personal, un profesional de confianza, un momento de confidencialidad y un espacio seguro para contarle otra preocupación que va en ese ámbito de lo mental o lo social. Y eso es una gran fortaleza. De ahí el valor de esa longitudinalidad. De, de, ese, de ese tratamiento longitudinal, de tener el mismo profesional durante años. Pero eso también, mmm, de nuevo, hay cupos, como el cupo de mi compañero Jesús, como el cupo en el que yo trabajo, en el que somos los mismos profesionales durante muchos años. Entonces, eso, esos dos pacientes nuestros tienen un referente, pero no pasan todos los cupos. Tenemos un sistema de movilidad ahora mismo en profesionales de atención primaria que quizá la empresa... Eh, por la presión de los propios profesionales o los sindicatos, es, eh, eh, favorece un sistema de traslados continuos, de comisiones de servicio, que esa longitudinalidad está mm, yéndose al traste. Entonces, cabe hacerse un poco de autocrítica y pensar, ¿la empresa para quién está? ¿Para los profesionales o para dar un buen servicio al cliente? ¿Mm? Eh, en ese movimiento de los profesionales tenemos médicos especialistas en, enfermería, en, en medicina comunitaria, pero las enfermeras especialistas en enfermería comunitaria, aunque ya existe esa especialidad, no tienen eh, los... Digamos que para mi puesto puede venir cualquier enfermera. Sin embargo, yo, si me voy a trabajar al hospital, que me puedo ir mañana, no hay, no, hay ningún, no hay ningún problema en que me fuera, pero ya cuidaría mucho el hospital en, en ponerme a manejar un, desfibrila, un, perdón, un respirador en cuidados intensivos, porque le preocupa la seguridad del paciente. Ahora parece que cualquier enfermera puede, sí, venir a mi ámbito de actuación, y, y, pero al final le faltan herramientas para hacer intervención comunitaria, o seguimiento de crónicos, o cuidado de familias, etcétera, etcétera. Eh, eso en cuanto a la forma, a formación especializada. Ahora bien, eh, luego está formación posgrado. Tenemos, como les digo, una formación amplia. Tenemos en, en el Servicio Cántabro de Salud una plataforma como para estar orgullosos que es mmm, SOFOS. ¿no? Lo, la conocemos todos los profesionales. Y está cargado de, 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 de cuestiones físicas. De todo lo que tiene que ver con, con cuestiones físicas. De salud mental, muy poco. Fíjense que yo llevo 24 años de profesión, aunque parezco joven. Y es la primera vez en 24 años que he tenido la oportunidad de que me ofrezcan un curso de prevención del suicidio. Me, eh, me llegó el otro día la oferta a través de una formación que estaba financiada con cargos a, a fondos europeos. Y fíjese qué importante es la prevención del suicidio cuando en determinados tramos de edad es la primera causa de muerte. Y lo terrible, lo impotente que se siente uno cuando un paciente se le suicida. Tienes esa carga de, de responsabilidad, incluso de, vamos a llamarle de culpa, de qué podría haber hecho yo por evitar esta situación. Ahora bien, formación en heridas crónicas, en exploración del pie diabético, en atención al paciente diabético, hipertenso, suficiencia renal, de eso, mmm, o la oferta es amplísima. Eh, otra debilidad de, de, de atención primaria, la movilidad de los profesionales, esa, esa falta de formación en salud mental, eh, quizá una crisis de identidad en la atención primaria. Llevamos un bagaje de muchos años y ahora hablan de eh, reinventarse, de plan de hacer no sé qué de atención primaria. A mí me da un miedo, quizá sea patológico el miedo al cambio, ¿no? Pero me suena como cuando hablan de deconstruir la fabada, ¿no? Que acaban haciéndote un puré de alubias con una migaja de chorizo y te dicen que eso es una fabada. Me da mucho miedo eso de reinventar la atención primaria cuando ha demostrado ser un sistema exitoso, yo creo que, especialmente en España, podemos estar orgullosos. Bien. Eso en cuanto adentro, ¿no? Eh, ¿Cuáles son nuestras fortalezas? La accesibilidad, la confianza, cuáles son nuestras debilidades, el el la, la no longitudinalidad, el movimiento de profesionales, la falta de formación, la crisis de identidad, vamos por eh, afuera. Eh, ¿Cuáles son las, las, las amenazas? ¿no? De, estamos, mmm, vemos la calle desde nuestra consulta, como bien decía Jesús, y tenemos, por un lado, una población general con una, como con una cultura de la felicidad. Yo no sé si ahí nos, nos influyen las películas americanas. En las películas americanas tenemos una casa estupenda, un coche de alta gama, el marido perfecto, los niños son listos y guapos, el perro se porta bien y el gato no araña el sofá. No ves que la vida no es así. Yo de todo eso no tengo nada. ¿La vida no es así? Me decía el otro día una señora en consulta es que yo a lo largo de la vida nunca he tenido momentos de ser feliz. Otra, pero es que tenemos que buscar la, qué es la felicidad. Yo recuerdo cuando leía aquellos libros tan gordos de la UNED que decían que la felicidad es conseguir retos. Porque hay quien tiene todo eso de las películas americanas y resulta que no es feliz. No es, no, esa canción de Sabina era tan pobre que no tenía más que dinero. O sea, es el dinero el que, el que nos da la felicidad. Y a veces hay que, mm, mm, de, mm, digamos, hablar con el paciente de desmontar esa idea de felicidad. Yo recuerdo un, en un pelatorio... De un, eh, eh, dando el pésame a una viuda, una viuda que estaba recién casada, el marido había muerto en un accidente de tráfico, y ella me dijo, bueno, es que esto ha sido así, efectivamente, la aceptación de que la vida nos da unas cartas y tenemos que jugar con esas cartas, no pretender que nos dé las cartas ideales. Eh, en esa cultura de la felicidad tenemos unos pacientes especialmente bien informados y unos pacientes empoderados. hemos roto ya ese paternalismo de que fueran allí a ver qué era lo que nosotros les le, a, a hacer lo que nosotros les dijéramos, no, sino que ellos vienen ya demandando unos cuidados. y entonces hemos medicalizado esa, esa, esa salud mental, esa felicidad, esa vida cotidiana. la hemos medicalizado. hoy mismo, una señora en un seguimiento crónico, aparentemente venía a, a tomarse la tensión y ver cuándo tenía que hacer el siguiente control de lípidos. Me dice, mira, Amada, estaba esperando hablar contigo porque me he comprado unas pastillitas de hierbas tranquilizantes y era para ver si las tomaba. ¿Ah? Eh, es que resulta que, que me dicen que estoy especialmente, que salto a la mínima, que estoy un poco irascible. Es que claro, me llegan a casa mis hijos, mis nietos, me traen los perros, los perros se suben al sofá y entonces yo salto. ¿A ti qué te parece? Me tomaré las pastillas, digo, no, yo creo que no es para tomarse las pastillas. Igual esas pastillas déjalas para para otra ocasión, pero no es patológico poner límites. ¿Vale? Igual lo que tiene que hacer es poner límites. Ahora bien, cuando yo doy ese tipo de consejos a una señora, ¿en base a qué los estoy dando? A mi, a, al sentido común o a, o a, la, o a la propia experiencia de, de vida. Pero esos consejos están basados en evidencia. Cuando yo doy consejos a alguien sobre cómo cuidarse los pies, un diabético, sí están basados en evidencia. Cuando yo doy consejos a un paciente también diabético sobre cómo organizar el reparto de hidratos de carbono, el método Plato también está basado en evidencia. Pero esta señora que me planteó esta cuestión hoy, yo no, no he hablado en, basado en evidencia porque no tengo, creo que no tengo esa formación. Lo de Sócrates, solo sé que no sé nada. Eso en cuanto a población general. Y luego hay una serie de colectivos de personas muy vulnerables que son colectivos invisibles. Y hablando de salud mental. Eh, la persona con una patología psiquiátrica, la persona con una adicción, la persona con una discapacidad intelectual, acuden a consultas de atención primaria y les vemos como con un velo por delante. No vemos la persona que hay detrás, por ejemplo, de esa discapacidad intelectual. Una mujer, pongamos por caso, de 50 años, con un síndrome de Down, ese síndrome de Down nos hace de velo. Y no vemos a una mujer que tiene, es una usuaria de pleno derecho del sistema de salud y tiene también necesidad y derecho a programas preventivos como una mamografía, como el diagnóstico precoz de cáncer de colon, como que le hagan un screening de hipertensión, de hipercolesterolemia. ¿vale? Son usuarios de pleno derecho como los demás. ¿Mm? Bien. Eh, y qué oportunidades tenemos, en qué, en qué punto estamos. Ya, ya para cerrar y para que esto no resulte muy negativo. Nos han convocado a una serie de profesionales, el Servicio Cantador de Salud, hace unos meses, bajo el liderazgo de un psicólogo clínico, y han juntado ahí alrededor de una mesa a trabajadores sociales, a médicos de familia, a enfermeras de familia y a psiquiatras. Es decir, que ya se plantea la salud mental más allá de la patología psiquiátrica, que es otra cosa. Ya tenemos un enfoque preventivo de la salud mental, un enfoque eh, comunitario. Estamos ya viendo la salud desde el punto de, vis de vista físico, mental y social. ¿Qué podemos hacer? Los y, y, y ya para... Entonces, si nos estamos planteando esto, es que tenemos ya cierta autocrítica y, y es que estamos planteando dar la, la, la vuelta al barco en un, en un buen sentido. ¿Y qué podemos hacer de esta atención primaria? para que lo urgente no nos, deje, eh, no nos impida hacer lo importante. Eh, probablemente tenga mucho más impacto mi trabajo como enfermera de atención primaria. Si yo dinamizo un grupo de apoyo, pongamos por caso, de cuidadores que se apoyen entre sí o de familiares de pacientes con tal o cual patología, que el, el impacto que yo puedo tener, por ejemplo, ahora mismo que estoy... Vacunando a diestro y siniestro. ¿vale? Que por supuesto es importante, pero bueno. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer una enfermera bien formada en, en enfermería comunitaria, que no soy yo, que yo soy generalista. Las hay mejor formadas, que son el futuro. Bueno, muchas gracias. Y doy paso a Amador Prieto. Eh, buenas tardes y agradecer la, la invitación a, a participar aquí hoy. Eh, bueno, yo venía un poco más con la idea de, de, de hablar de aspectos del plan de salud mental, que está ahora un poco. está ya a puntito, a puntito de, de presentarlo. Se nos ha retrasado un poco la presentación, eh, un par de semanas, o sea que. Eh, pero algún spoiler puedo hacer ¿no? de, de algunas cosas. Eh, pero bueno, yo creo que han salido cosas muy interesantes aquí. Mis compañeros eh, han, han hecho unos apuntes que, que yo creo que son fundamentales. Eh, eh, recordando un poco, como ha dicho Amada, ¿no? la, la definición de, de salud que, que hace la OMS, ¿no? eh, como ese completo eh, estado de, de bienestar físico, psicológico y social, ¿no? Eh, como, como una es una definición tan de máximos eh, que es imposible prácticamente cumplirlo. ¿no? Eh, cuando tú haces una definición tan, eh, no sé, tan exagerada, por un lado, eh, inmediatamente conviertes cualquier cosa en una enfermedad. Porque según esa definición, eh, cual, siempre que tengas algún problema de cualquier índole no solo físico sino a nivel social o, o a nivel social eh, o psicológico eh, pues se va a convertir inmediatamente en una enfermedad esa carencia de mayor o menor eh, intensidad ¿no? eh, y, y eso nos lleva un poco al, al riesgo que, que hay hoy en día eh, que también se ha señalado ¿no? de, de patologizar lo que es la vida cotidiana ¿vale? eh, existe ahora mismo una incongruencia ¿no? eh, porque sí que sí estén una serie de condicionantes eh, sociales ¿no? que, que sin duda están detrás de, de, de gran parte de tampoco quiero decir de esta ola ¿no? porque la la comparación con Aola no sé si, eh, si es la más adecuada. Pero bueno, eh, de todos estos casos que hay ¿no? de problemas psicológicos, de, de problemas mentales, eh, pero a la vez eh, vivimos en una sociedad que, se, que lo que nos lo que nos a lo que nos mueve eh, es a estar bien continuamente, eh, sonreír, piensa en positivo. Eh, como, como estándar. ¿no? Eh, y, y de alguna forma eh, se, se destierran cosas importantes, eh, con, un poco con esa, con esa filosofía de, eh, de la felicidad a cualquier precio. ¿no? Eh, y, y es un eh, es una situación en la que no cabe ningún tipo de sufrimiento. Vale, el sufrimiento sabemos que nos viene acompañando al ser humano eh, desde el inicio de los tiempos, ¿no? Y, y ahora mismo nuestra sociedad no, en nuestra sociedad no está bien visto en el fondo, eh, sobre todo ahora en la, en la era de Instagram y todas estas redes sociales a través de Internet y demás, eh, solo se ve la, la cara buena de la gente. Eh, no sabemos eh, parece que la gente se, se despierta por las mañanas peinada y maquillada <laughs> y, y al final eh, pues bueno refleja un poco ¿no? eh, esa sociedad de fachada y a lo que lleva es que eh, la persona promedio tiene que fijarse unos estándares en algunos aspectos eh, que, que no son reales no estándares de vida que realmente no los necesita no los necesitamos ¿vale? Eh, con lo cual hay una parte del sufrimiento que nos viene gratuitamente, eh, más allá de, de, los, de los problemas, ¿no? Eh, del ganarse la vida el día a día y de los problemas reales con, con las personas de alrededor, ¿no? eh, Pero que todo eso al final contribuye a, a, a ese malestar, ¿no? A ese malestar que está ahí latente ahora en nuestra sociedad. Y, bueno, yo creo que, que al final lo que, lo que ha sido el detonante, ¿no? Para que nos demos cuenta de ello, ha sido pues, la pandemia. Al final, la, la pandemia eh, nos ha hecho ver cosas que, que estaban ahí y no estábamos viendo. Otra cosa es ahora la, las soluciones que le pongamos y el, el análisis previo que hagamos, ¿no? Si, si pensamos que, que esa solución va a venir de una píldora. O si va a venir de, de otro lado, ¿no? Si igual como sociedad tenemos que plantearnos eh, otros cambios más profundos, eh, y ya fuera de los hospitales y fuera de los centros de salud. Eh, y, y ir más pues, a las escuelas o ir más a, a, a donde está la gente. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, pues. Eh, no, estos problemas, muchos de ellos, pues como os digo, no, eh, no van a depender de, de tratamientos de ninguna clase a nivel sanitario, sino de, de otra índole. Eh, y, y la pandemia, eh, como os decía, pues al final solo ha sido el, la guinda del pastel y lo que nos ha hecho ver, eh, pues los problemas que había. Seguramente, el... ahora mismo lo que, lo que más llama la atención a nivel de salud mental y a raíz de la pandemia ha sido eh, todo lo relacionado con, con los jóvenes, con niños y adolescentes, eh, pues eh, aumentos de, de riesgos de, de, de conducta suicida y demás, que... Que ha sido verdaderamente preocupante, ¿no? Y yo creo que, que precisamente por todo ello eh, tenemos que plantearnos esos cambios. Eh, un poco para darle para dar respuesta a todo esto, pues obviamente cuando tienes que hacer un plan de salud mental, eh, de nada sirve eh, centrarte solo en aspectos puramente sanitarios, sino que tienes que ir a, a otros lugares. ¿no? Eh, por eso, desde los inicios de, de la concepción del actual plan de salud mental, eh, mi predecesor en el cargo, Oscar Fernández, eh, tuvo esto en cuenta y, y precisamente pues, eh, ya incorporaba pues, más roles, ¿no? No, no solamente hacer un plan de salud mental en el que solo hablásemos los sanitarios ¿no? y en el que solo opinásemos. Sino que eh, se pues ha intentado incluir a, a distintos actores, ¿no? a servicios sociales, a educación, eh, a la delegación de gobierno, incluso, eh, asociaciones de, de pacientes, a los propios pacientes y, y entre todos construir un poco esa respuesta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué acciones queremos para, eh, para que esto mejore? ¿no? Eh, en la propia concepción del plan, como hoy hemos hablado sobre todo de atención primaria, que es el peldaño fundamental ¿no? de nuestro sistema sanitario, eh, por algo se puso en el primer lugar de, los, eh, de, los, de las distintas líneas de acción, ¿no? eh, precisamente por para bueno pues eh, potenciarlo, ¿no? El, esa. Eh, ese, ese pilar ¿no? de, de lo que es el sistema sanitario eh, ahora mismo hay un, un importante problema ¿no? que, que apuntaban mis compañeros y que va más allá de por ejemplo los consultorios rurales ¿no? que sobre todo en las ciudades eh, pues los equipos de atención primaria no pueden estar eh, trabajando como les gustaría ¿no? Eh, es, es un problema importante. Eh, cuando la atención primaria, pues las circunstancias un poco no te dejan ser atención primaria, a veces, ¿no? Eh, hay, hay un problema, ¿no? De, de burnout, sobre todo, que, que, que uno de, de nuestros objetivos es cuantificarlo, valorarlo y, y ponerle medidas. Eh, y. Y bueno, esa es una de las, de las acciones ¿no? que, que tenemos pensadas. Eh, en, en los grupos de trabajo, en el que comentaba, por ejemplo, antes Amada de atención primaria, eh, se, se pretende hacer hincapié precisamente en el enfoque comunitario de, de la salud mental. Eh, porque hay muchas iniciativas que, que exceden a lo que es lo, lo puramente... Sanitario, sino que son iniciativas que están en los ayuntamientos, están en las asociaciones, están en los centros cívicos y, y que muchas veces entretejen eh, relaciones, eh, aportan eh, pues, eh, valor ¿no? a, a la vida de las personas eh, y, y todos esos recursos que están en la comunidad pues, se se quieren potenciar no. Eh, después, eh, por seguir metiéndonos ¿no? en, en, en el plan eh, a nivel de, de atención primaria. Eh, bueno, se, se, la carencia importante no, porque ese análisis que, que hacía amada, eh, pues es muy importante no ver dónde, dónde pinchas para para poder ponerle soluciones eh, a nivel de formación en, en salud mental, eh, que va a ser otro de los pasos a, a dar, seguir potenciando esa, esa formación, aprovechando estos fondos europeos que nos vienen ahora <laughs> también, eh, para, para poder hacer una buena formación a los profesionales y, y, y poder dar, eh, poder capacitarlos eh, mejor, ¿no? en estos ámbitos, eh, desde ahí, pues, eh, bueno, hay gente que hace ya años que se dedica a formar en estos aspectos de entrevista, ¿no? <laughs> Como el propio Jesús, eh, y, y que es la base, ¿no? De, de todo al final. Eh, bueno, luego, por seguir dando pinceladas, ¿no? De, del plan, eh, se, se pretende, eh, bueno, sabemos ese problema ¿no? que hay ahora mismo de, de consumo de fármacos. Eh, hay un programa ya en marcha de, de reducción de, de consumo de, de benzodiazepinas, de tranquilizantes, que es, es realmente un problema porque eh, no solo que en España seamos de los países con mayor consumo, sino que en Cantabria somos de las comunidades autónomas con mayor consumo dentro de España. Eh, siempre nos queda la duda de si estamos midiendo igual, también hay que decirlo, tenemos nuestras serias dudas, igual nosotros somos más rigurosos eh, en lo que se prescribe y otros no tanto, pero aún así todo consideramos que, que es demasiado unos niveles que no son los que nos gustaría ¿no? tener de, de uso de, de fármacos. Y, y precisamente queremos potenciar otras intervenciones otras intervenciones que los equipos de atención primaria pueden eh, dispensar eh, el único que que les hace tiempo que les que le, que necesitan es tiempo para poder hacerlo y, y en el caso necesario formación eh, pero pero que es la base eh, y y después un poco eh, eh, añadir en, en esos equipos también eh, pues se ha planteado el añadir psicólogos a la atención primaria eh, para que desde los propios centros de salud eh, pues, eh, pueda haber esa, esa respuesta ¿no? a los problemas eh, psicológicos eh, pues realmente se convierta en algo más accesible eh, que trabaje en coordinación con el resto de equipo. Y, y que también sirva un poco de, de apoyo eh, eh, pues, eh, diagnóstico y, y profesional al resto de, de, de los integrantes del equipo de atención primaria. Eh, un poco por, por esbozar eh, estas algunas de las iniciativas. ¿no? Eh, esto es solo uno de los apartados de, del plan, porque luego... Eh, también en salud mental infanto-juvenil eh, va a haber muchas, muchas actuaciones en prevención de suicidio. Eh, se, se va a iniciar un programa piloto también en los institutos para a los jóvenes eh, poder eh, enseñarles estrategias de regulación de emociones eh, como manera de prevenir problemas. Eh, más adelante, problemas psicológicos, eh, mejora en la atención al, al acoso escolar eh, y, y luego, pues, eh, bueno, los distintos problemas que, que hay pues, eh, en estas edades, pues también no sé, eh, programas de, de atención a, al autismo o al, a la hiperactividad. Eh, y, y bueno, y tanto a los distintos niveles, una de las cosas que nos, que nos marcamos como objetivo es mejorar la, la coordinación, ¿no? la coordinación entre los distintos niveles de asistencia de, de las personas, porque muchas veces eh, los profesionales eh, no, no estamos trabajando de la mejor manera coordinada, ¿no? y tanto primaria especializada como luego educación y y salud mental o, o con servicios sociales no eh, y bueno son son algunos de los aspectos que que, que nos marcamos no que, que son quizá de los más eh, inmediatos ¿no? a, a poner en marcha y y bueno ahora yo creo que con el turno de, de preguntas y bueno, pues se puede hablar más de esto, de, de todo lo que ha salido. ¿Vale? Bueno, muchas, muchas gracias a. A los ponentes eh, no nos va a dar mucho tiempo a preguntas, lamentablemente, por la hora, porque hay que cumplir también como institución algunos horarios. Tenemos personal que hay que cumplir los horarios de acuerdo con los convenios colectivos y estas cosas. Bien, yo les quiero agradecer de verdad que hayan estado en el Ateneo exponiéndonos sus eh, preocupaciones, sus ideas, destacando la importancia de la atención primaria en nuestro sistema sanitario. Realmente alguien lo decía, o lo decían algunos de ustedes o algunos de vosotros, que realmente si valoramos nuestro sistema sanitario es en base a valorar nuestra atención primaria. Y los pacientes, yo además de ser secretario general del Ateneo y otras cosas, soy paciente, mal paciente habitualmente. He tenido que ir al hospital por mis años, no muchas veces, pero alguna vez, con un resultado muy satisfactorio del hospital. Sin embargo... Soy más usuario de la atención primaria, que es donde tengo que acudir, si me duele el pecho, si me. Eh. Y la sensación que tenemos los pacientes es: el hospital es magnífico, muy bien, los profesionales, pero la atención primaria siempre nos quejamos de algo. Eh. Y yo realmente lo que quería es eh, comentarles a ustedes en público que lo que los pacientes eh, pedimos, necesitamos, es la valoración del trabajo que hacen ustedes en la atención primaria porque es la forma de valorar nuestro sistema público de salud. Y yo les agradezco el esfuerzo que hacen como profesionales ustedes y muchísimos otros. ¿no? Y después también me ha gustado escuchar eh, el esquema que han planteado sobre el plan de salud mental y fundamentalmente eh, el origen de los impactos que afectan a nuestra salud mental. Yo creo que por ahí donde tendremos que abundar fundamentalmente pensando en... En edades más jóvenes, porque los que ya tenemos una edad o estamos absolutamente trastornados o ya no tenemos remedio, ¿no? ¿Eh? Ya el plan de salud mental lo leeremos con mucha atención, pero ya no tenemos remedio cuando hemos llegado a una determinada edad. Pero sí que hay otra generación, que son mis hijos, mis nietos, los que sí que realmente pueden beneficiarse del trabajo de su especialidad. Y sin más, tenemos, voy a ser muy riguroso. Unos minutos, si alguno tiene alguna pregunta, que sean preguntas. ¿eh? Ya los ponentes han. A ustedes parece ser que no les han dicho, la información mía que tengo es que la Organización Mundial de la Salud ha aumentado la fórmula que tenía de un estado de bienestar físico, psíquico y social, le ha añadido espiritual. Eso lo tengo recortado de periódicos. Y es curioso porque esto de la espiritualidad yo lo he estudiado en la asignatura. Yo, yo no soy sanitario, soy gerontólogo. He estudiado en, en, en una clínica, en clínica, en, en la asignatura de salud que la persona humana, la persona humana, ¿eh? se compone de cuerpo, mente y espíritu y lo desarrolla. El único libro, los demás libros pasan de pasada y dicen: bueno, la religión es una cosa y la espiritualidad es otra, pero y esto tiene, parece, yo he oído que incluso algunos dicen que los médicos deben de estar pendientes de estas cuestiones, aunque no sean directamente de ellos. ¿Qué opinan ustedes de la espiritualidad como, como cuestión, cuestión de, dentro de la salud, diferenciándola de la religión? La religión es espiritualidad más dogmas. Y esto es el primer piso y aquel es el segundo, no va en contra, sino que es una cuestión más. ¿Qué opinan ustedes de eso? Eh, pues eh, es importante. Eh, tanto es así que, sobre todo a nivel, por ejemplo, de cuidados paliativos, que yo es un ámbito que conozco bastante, eh, es uno de los aspectos fundamentales a, a valorar con los pacientes. Eh, el, el problema es que a veces se queda ahí, eh, en los cuidados paliativos. Parece que solo tienes que eh, tener cierta espiritualidad si te vas a morir, si... Si sí, no, el resto de tu vida, eh, pues estás en esa rueda funcionando día a día y no te tienes que ocupar de eso. ¿no? Eh, bueno, más allá de eso, sí que algunos enfoques a nivel psicológico, eh, por ejemplo, hay un modelo que se llama Terapia, Aceptación y Compromiso, eh, que uno de los aspectos que valora en la persona, ¿no? distintos aspectos de funcionamiento eh, personal, familiar, social, profesional... Eh, a nivel de ocio y demás. Otro de los aspectos es la espiritualidad. Entonces, eh, yo creo que depende a veces del enfoque que se le dé. Sí que a veces, pues muchas veces se ha dejado, es un aspecto de la persona que, que se ha dejado de lado, pero, pero es algo que, que es fundamental. Y como has dicho, que, que es algo que no tiene por qué eh, relacionarse con la religión, sino que estamos hablando de otra cosa. Muchas gracias por la explicación. Y la salud mental es lo importante. Pero yo observo, viviendo aquí, paseando, yendo el bus, la gente hablando por teléfono, y ya parece que todo el mundo ya se saben las medicinas, las recetas, las composiciones. O sea, yo estoy completamente asombrado de cómo se, en el autobús, ya menciona la receta, pero con especificaciones y no porque es que este este componente no te viene bien y no, o sea en la calle es agobiante lo que la gente es habla de ello es mi observación eh, para aportar a esta salud mental que yo creo que son de las cosas más importantes que necesitamos es la salud precisamente mental muchas gracias por todo Es el, sí, consumo, eh, el consumo de fármacos, Zacarías. Eh, antes he dicho que la presión de la industria farmacéutica, si tuviera un fármaco de ¿no? que disminuyese el 25% de la mortalidad, la, la industria farmacéutica tiene mucha presión para nosotros cuando vamos a prescribir, pero yo siempre digo que a mí en mi consulta la que más presión me hace para prescribir es la presión de las peluquerías. Sí, de las peluquerías. ¿sí? Sí, esa, esa es la peluquería y tiene una competencia muy fuerte junto con el supermercado. Es la que más presión me hace. Porque llega, no, no, a mí mi peluquera me ha dicho que, pero, y lo has probado, sí, pero me ha dicho que, y es una presión social muy fuerte. Esa es la de los cuñados. Bien, pues terminamos, Dori, amada Jesús. Eh, eh, no sé qué se me olvida. Amador. Muchas gracias y invitar, invitaros a que cuando esté ya en, eh, el plan de salud mental aprobado, pues que nos digáis, oye, queremos exponer el plan de salud mental en el Ateneo una tarde y seréis bien recibidos. Muchas gracias por su atención.